Este es el comienzo del partido. Aquí en el Sausalito de Viña del Mar. Un comienzo bastante bueno del cuadro suizo que se refleja en estos dos minutos de juego con este tiro libre de Resto, que prácticamente se la clava allí. Estuvo bien Arbiz en el vuelo, calculó bien, y la pelota apenas desviada en esa excelente posibilidad del San Gallen. Esto fue el minuto de juego, ¿eh? Y aquí ya comenzó el festival entre Vergara y Tapia, que tuvieron varias ocasiones para anotar. En el primer tiempo no lo hicieron, en el segundo sí que sí. Ahí lo toman de la camiseta, muy astuto el marcador, no se dio cuenta el árbitro y Tapia no pudo darle bien. Otra vez Vergara por la derecha, sobre todo, el centro preciso para Tapia, hizo lo correcto, se la cambió de palo el portero, y lo pilló contra pie totalmente, pero en una estirada realmente muy buena. Los reflejos del portero, correcto, son fenomenales. Con la mano izquierda apenas. Iba lanzado su derecha, se la colocaron a la izquierda y reaccionó. Y ahora Tapia se la devuelve a Vergara, desde la derecha al centro, semi-chilena. Había que pedirle permiso a Gorrubio para hacer esa jugada a Fernando Vergara, ¿eh? Pero casi le resulta. Atención con esta carga, Vergara, sale el portero, se la juega, logra controlar. Vergara sin duda en su mejor momento, corrió, ganó pelotas, luchó, tuvo posibilidades, anotó goles. Y ahí fue donde se lesionó, ¿se acuerda que después contaba que había tenido un pequeño golpe en la rodilla? Acá fue porque el portero ahí levanta la pierna derecha y ahí es donde le golpea a Fernando Vergara. Y otra vez, la dupla goleadora de Colo-Colo, el pase perfecto de media vuelta de Héctor Tapia y el disparo muy fuerte de Vergara en el poste, se salvó Steel. Tapia y Vergara, gran partido. Son los últimos instantes del primer tiempo ya. Y el Coto Sierra intenta colocarla de derecha, ligeramente desviado aquel balonazo. En el minuto 44, 0-0 el primer tiempo. Esta fue la ocasión del Coto Sierra de derecha, se atrevió de derecha. Y el primero vino muy temprano, a los 4 minutos, Marcelo Espina anotó el primer gol para el elenco popular. Aquí está toda la jugada, está la garra blanca alentando permanentemente Villaseca, miren lo que hace, cómo se la pone a Espina. Y el calamar define como los grandes, Marcelo Espina, minuto 4, el 1-0 para Colo-Colo y provocar la alegría de la garra blanca y de la hinchada alba. Lo más positivo de Villaseca es que tuvo la visión como para ver, y también tuvo la inteligencia como para ver que estaban tanto Tapia como Vergara adelantados por la izquierda. Esperó un poquito más, hizo la pausa, se la entregó a la derecha a Espina y lo dejó solo frente a Steel. Eso más que conectar la pelota y mandarla adentro. Fernando Vergara, la robó Vergara, se la lleva Vergara. La devolución de Tapia con un poco de fortuna, Vergara insiste y la definición maravillosa, con clase, como los grandes Fernando Vergara. Para el minuto 12 del segundo tiempo, poner 2-0 Colo-Colo arriba. Es un premio todo el esfuerzo que hizo en el primer tiempo y el esfuerzo que ha hecho durante estos últimos años Fernando Vergara. Con mucha frialdad, se la pinchó sobre la visita, la tocó abajo y se la levantó el portero Steel. 2-0 Colo-Colo. A los 12 minutos. Realmente hizo muy buen tiempo Mario Salas también. El chico Alegría, pero con la entrada de Emerson y Espina, es otro medio campo en Colo-Colo. Este fue a los 21, recto, de derecha, muy suave, ataca a Ramírez sin ningún problema. Creo que fue la única llegada un tanto más importante por parte del equipo del San Gallen. Y acá una muy buena jugada de Lauría Calvo, el toque preciso al instante de Héctor Tapia y la falta penal al argentino de Banfield. Bisic lo empuja evidentemente y en forma muy clara, le da el empujón a Lauría Calvo y Héctor Tapia, en su mejor momento futbolístico, creo yo, desde que está alternando en el primer equipo. Anotando prácticamente un gol por partido. Ejecución perfecta, arquero va a la derecha, pelota colocada a la izquierda. 3-0 Colo-Colo, lo que a la postre, Cristian, fue el marcador definitivo. Y esta otra ocasión, nuevamente Ramírez, sin muchos problemas, se vio bien, a pesar de ser el re-debut
o el debut en la temporada 97 del Rambo Ramírez. Tuvo buenas ocasiones tapadas ahí el portero de Colo-Colo.